viendo modelos promediados, conmutados y circuitería de control. Bueno, vamos a recordar en 5 minutos algunos conceptos que vimos el último día que son interesantes para continuar con la clase. Decíamos que en el modelado de la etapa de potencia, estábamos modelando los distintos elementos que conforman el diagrama de bloques de la fuente de alimentación, en este caso conmutada, en el modelado de la etapa de potencia podemos tener varias formas. Modelado no lineal y no promediado, era el primero. La simulación decíamos que era precisa y lenta. Se veía la evolución de la corriente de la tensión a lo largo del tiempo, pero era muy lenta. Pobre sentido físico, difícil diseño del regulador, porque al final lo que me interesa es ver cómo tiene que ser el regulador para que el sistema se comporte adecuadamente. Luego está el modelado no lineal y promediado. Simulación más precisa y rápida, toman valores medios, se veía la evolución temporal de la tensión y de la corriente. El sentido físico también es pobre, por tanto el diseño del regulador es complicado. El modelo lineal y promediado, simulación menos precisa y rápida, donde está el modelo no lineal y este modelo lineal, donde se linealiza el circuito. Pues, lo vamos a repasar muy rápidamente. También solo para pequeña señal, gran sentido físico y más fácil el diseño del regulador. Por tanto, estamos viendo por dónde vamos a tirar luego a la hora de hacer el diseño. Repasamos el modelado no lineal y no promediado. Por ejemplo, simulábamos con el PESPI el circuito real. Sustituíamos el transistor por un interruptor que abre y cierra. Simulamos el comportamiento del circuito de potencia en el dominio del tiempo. La información será exacta, porque vamos viendo la evolución temporal de la tensión de la corriente. Pero hemos dicho que es difícilmente aplicable al diseño del regulador. Para ver comportamiento con el objetivo de predecir formas de onda periódica de tensión y de corriente, se precisa un modelo que incluya un interruptor que abre y cierra, que es el interruptor ideal, que sustituye al transistor. Esto era el ejemplo de un convertidor sencillo, circuito de potencia, con unas características determinadas que está obtenido del HAR. Aquí aparece el circuito, bckideal.cir. Veíamos la descripción del circuito que tenemos aquí, el punto CID, que ya conocéis, puesto que esto se ha visto ya en cursos anteriores, y la evolución temporal, en este caso, paso a paso, en rojo que no se ve muy bien, y en verde, en rojo sería la tensión, y en verde la corriente, vemos la respuesta temporal, por eso hay que hacer un número de simulaciones suficientemente grande para ver la respuesta transitoria, en este caso, el régimen transitorio y el régimen permanente. Pero vemos que es muy lento porque hay que hacer paso a paso la tensión y la corriente en cada uno de los ciclos. Hay que representar en este caso bastantes ciclos para ver la evolución. Por tanto, vemos que no, para ver el comportamiento transitorio no sería el adecuado. Aquí tendríamos lo que sería el circuito de potencia, donde vemos que sustituye el transistor por un interruptor. Decimos también que si lo que queremos es analizar el comportamiento dinámico del sistema, o sea, cómo responde el sistema ante variaciones de la propia carga o de la señal de entrada o del ciclo de trabajo, debemos de hacer un modelo que no incluya los detalles de conmutación de cada ciclo, que es el otro modelo, sino que simule el comportamiento dinámico utilizando técnicas de promediado. Esto es lo mismo el otro día y estamos repasando lo que vimos, ¿verdad? Modelado no lineal y promediado. No se ha linealizado todavía el circuito, interruptor que abre y cierra, pero lo que se representan son valores medios de la tensión y de la corriente de las variables de salida. La idea fundamental era sacrificar información de la evolución ciclo a ciclo y solamente representar valores medios. Como vemos aquí en esta transparencia, donde se representaba la corriente y la tensión, sus valores medios. ¿Vale? Vemos la evolución temporal del sistema. Para el modelado no lineal, todavía no estamos linealizando el circuito, y promediado, existía el método del promediado de circuito, el método del promediado de variable de estado y el método del interruptor PWM. Que lo que íbamos a ver era el primero y el último. El promediado de circuito, el interruptor PWM y el promediado de circuito.
En el primero se representaba el circuito, se sustituyó el interruptor, el diodo por fuente de tensión, fuente de corriente, como aparece en la transparencia, fuente de corriente, fuente de tensión. Y vemos que lo que se representa en este caso son valores medios y vemos la evolución temporal del sistema, ¿vale? En este caso, de la corriente, que sería este, y de la tensión. Representamos un número de ciclos suficientemente grande para ver la evolución temporal del propio sistema. Y vemos aquí cómo representamos, en principio, fuente de tensión y fuente de corriente para sustituir el interruptor y el diodo. Vamos a ver el diagrama completo del convertidor. Estamos hablando en principio de convertidor sin aislamiento, sin transformador de acoplamiento, modo tensión. Este sería el diagrama de bloques completo de la fuente de alimentación que estamos tratando. Tendríamos la ganancia de la etapa de potencia, cuya entrada es el ciclo de trabajo, que es el que modifica el tiempo de conmutación, y la salida es la tensión de salida. Este sería, por tanto, la ganancia de la etapa de potencia, que sería compuesto por el interruptor y por el filtro. El interruptor y el filtro. Filtro de C de segundo orden. Entrada, ciclo de trabajo, representamos, ponemos ya variaciones, porque vamos a ver comportamiento dinámico, variaciones del ciclo de trabajo, que darían variaciones de la tensión de salida. Esto que vemos aquí sería el PWM, que era 1 partido por 1 sub P. Esto era la ganancia que tenemos aquí del regulador, y esto era la ganancia o la función de transferencia del partido de tensión o de la muestra. Esto era la muestra, regulador, PWM, transistor o interruptor y filtro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta sería la entrada y todo esto sería la alimentación. Podemos, si queréis, poner este bloque aquí para que quede un poquito más claro, si queréis. Y ahora analizamos también la influencia de la variación de la tensión de entrada con respecto a la salida, en función de un bloque que es ganancia, tensión de entrada con respecto de la tensión de salida, y un bloque que es la regulación de carga, que es la variación de la tensión de salida cuando lo que varía es la resistencia de carga o la intensidad. ¿De acuerdo? Estos dos bloques también que nos sirven para evaluar la incidencia de la regulación de línea y regulación de carga. Variación de la tensión de entrada con respecto a la tensión de salida y variación de la resistencia de carga o de la corriente en la tensión de salida. Bien, entonces, esto lo he puesto un poco como resumen para que no nos perdamos. ¿Dónde estamos? Estaríamos aquí, ahora mismo estaríamos aquí, en este bloque. Ciclo de trabajo, tensión de salida, interruptor, por los modelos que estamos hablando hasta ahora, y filtro. Bueno, la función de transferencia, decíamos también el otro día que yo podía representar el convertidor por un circuito como este, con un transformador aquí, 1 partido por n, tendríamos la inductancia y el condensador como filtro LC, y esto me daría, en principio, la ganancia de tensión de la salida con respecto a la entrada, de las variaciones de la salida con respecto a la señal de entrada. Cuando el ciclo de trabajo es cero, la variación del ciclo de trabajo es cero, o sea, el ciclo de trabajo es constante. ¿Vale? La regulación de línea también, y la regulación de carga, bueno, la regulación de línea en este caso, más que de regulación de carga. La regulación de línea no, porque está variando la tensión de entrada. ¿Vale? Esto lo que daría es cómo varía la tensión de salida cuando varía la tensión de entrada. Ante esto sería el bloque este, me he liado antes, no nos confundamos. Estamos calculando tensión de salida con respecto de su G. ¿Vale? Que os he dicho antes este y estaba equivocado. Vemos entonces
que es un sistema segundo orden, un filtro LC, con un, en este caso, con, multiplicado por un valor n, debido al transformador ideal. La ganancia pues será la, la función de transferencia de un filtro segundo orden, ¿vale? Una solución doble aquí en el polo, que es la solución del denominador de la coeficiente característica, es un polo doble, multiplicado por n. Podemos también calcular de aquí la otra función de transferencia, que era la variación de la tensión con respecto de la corriente o de la resistencia de carga, igual que hemos hecho este primero. Cuando se mantiene constante el ciclo de trabajo y cuando se mantiene constante la tensión de entrada. Ahora lo que variamos es la resistencia de carga. Y podemos ver que la función de transferencia de la corriente es esta función de transferencia que tenemos aquí, donde aparece el LRS, este polo, en este caso, perdón, este cero, y estos son dos polos aquí. Bueno, esto se obtiene directamente de la función de transferencia que tenemos aquí. Esto, ese cortocircuito vale cero, esto vale cero, se cortocircuitaría este secundario, y tenemos una ecuación con una bobina, un condensador, una resistencia, y ahí podemos aplicar la fórmula y obtener la función de transferencia. No lo vamos a detener más porque tampoco me interesa. Bien, volvemos otra vez a donde estábamos antes. Ya hemos visto prácticamente todos los bloques. Hemos visto el bloque del muestra. Este lo hemos comentado, no hemos calculado nada. El bloque del regulador, solamente lo hemos comentado. El bloque del PWM. El bloque del interruptor y del filtro. Y ahora la función de transferencia para calcular la respuesta dinámica del sistema ante variación de la tensión de entrada y variación de la corriente. Ahora, la pregunta que le hacemos es la siguiente. En el diseño, ¿cómo tengo yo que diseñar el regulador para que el sistema sea estable bajo cualquier condición de funcionamiento? Esa era la pregunta inicial que hablábamos, ¿no? ¿Cómo diseño yo el regulador? Bueno, en general era cómo se diseña la fuente de alimentación a partir de su diagrama de bloques, cómo se estudia. Y finalmente, ¿cómo diseño yo el regulador para que el sistema sea estable? Pues de ahí vimos el primer día, condiciones de estabilidad, margen de fase, margen de amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo debe ser RS, vamos a llamar RS a la función de transferencia del regulador? ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ser RS debe ser tal que proporcione unas características en bucle abierto y en bucle cerrado de acuerdo a los criterios de estabilidad que hemos estudiado el otro día? Recuerdo que de un margen de fase determinado, un margen de amplitud, que el sistema sea estable. Debe tener una alta ganancia a baja frecuencia, hicimos también el otro día, y pequeña a altas frecuencias. Ahora, esto quizás se ve mejor ahora cuando veamos la respuesta del sistema. Esto para que el error en régimen permanente sea lo menor posible. La respuesta es lo que tenemos a alta ganancia y baja frecuencia, ¿verdad? Vamos a representar un regulador que cumple estos requisitos que estamos diciendo, que es el regulador tipo 2, un regulador sencillo, que es este que tenéis en la transparencia. Si nosotros quitáramos la R2 y C, sería un integrador, ¿verdad? Sería un integrador. Por tanto, ya sabemos que R1, CP, R2 nos va a dar la ganancia a baja frecuencia que hemos dicho de la función integradora, que es una recta. Sí. Bien, entonces si yo represento la función de transferencia de este regulador, esto lo tenéis perfectamente explicado en el hub, ¿vale? Este tipo de regulador. En la edición del 2001 habla de este tipo, en la edición del 2010, 2009 creo que ya mete el otro tipo que va a haber también, que es un poquito más avanzado.